noches. Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a la noche sensacional de todos. Amor, 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 amor. Oye. ¿Me permites, me dejas que presente, por favor? Ah, sí, perdona, perdona. Vale. Buenas noches, señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos. Amor es mi canción, es la canción que me enseñaste tú. ¿Te puedes callar, por favor? ¿Te puedes callar y me puedes dejar presentar? Pero perdona, perdona un momento, Mariano, ¿no sabes qué soy? Un cantamañanas eres. No, digo de día. De día y de noche eres un cantamañanas. Que no, hombre, que te quiero decir que hoy es mi aniversario de boda. ¿Y a mí qué me importa? Que estoy buscando una canción de amor para regalarle a mi mujer. Te estoy diciendo que es mi aniversario de boda y que le estoy buscando una canción de amor para regalarle a mi mujer, hombre. Y yo te estoy diciendo que a mí que me importa que sea tu aniversario de boda. En vez de regalarle una canción, regálale un décimo de lotería, le cantas el gordo de Navidad y le va a hacer más ilusión, hombre. Pero qué poco romántico eres, hombre. Romántico. Que a las mujeres les gustan los hombres sensibles e inteligentes. Sí, pero de cintura para arriba, de cintura para abajo les gustan bien brutos. Ay... Qué animal, anda, que si tú estuvieras enamorado estarías buscando un regalo para hacerle a tu mujer. ¿Yo? Claro. ¿Un regalo? Pues eso de los aniversarios y los regalos, eso es un invento que han hecho las multinacionales para sacaros los dineros a los enamorados como tú. Buah. Para os gastáis el dinero que si en perfumes, que si braguitas, que si chatarra en forma de anillos y de pulseras. Chatarra y cosas por el estilo. Un reloj de oro le voy a comprar. Un reloj de oro. ¿Le vas a comprar un reloj de oro a tu mujer por sí, tu aniversario? Señor. Ella se lo merece. Mira. Coge la pasta del dinero, digo, el dinero del reloj y gástatelo en tus cosas y regálale un papelito que ponga, ¿vale? Por una noche de amor, orgía y desenfreno. Se lo pones encima de la mesilla de noche y a gozar. Eso ya se lo regalé el año pasado. ¿Y qué? Eso, le puse la nota en la mesilla, me puse mi pijama de raso, me di una ducha, me perfumé bien perfumado, me metí en la cama y me hice el dormido. Y a gozar. Que va, llegó, cogió el papel, me dio un beso en la frente y hasta el día siguiente no apareció. ¡Uy! 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 Esto me huele a cornucopia. Ya, que va, yo me fío de ella. Mira, ya lo tengo. Le voy a regalar el reloj de oro y la canción del reloj. Reloj, no marques las horas. Porque voy a enloquecer, ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. ¡Qué bonita canción! ¡Preciosa! ¡Preciosa canción! A ver, escúchame una cosa, ¿le vas a regalar un reloj que no marque las horas? ¿A que se vaya cuando amanezca otra vez? ¿Pero qué se va, en el AVE o en el avión? ¿Y a qué hora se va? Ah, no lo sabemos, porque como el reloj no marca las horas... Anda, ¿Qué regalo más bonito? Anda, 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 venga, que tú te haces el duro, venga. Pero cuando tú estabas casado estabas todo el día haciéndole regalitos a tu mujer. Y sí, luego cuando te divorciaste estabas todo el día colgado del móvil diciéndole eso de... ¡Devuélveme la llave de la moto y quédate con todo lo demás! Sí, hombre, sí, hombre. Corriendo, corriendo. Aquí tienes muchos cómplices contigo, ¿eh? Porque son... ¿Eh? Pues son románticos como yo. Romántico. Tú lo que eres un primavera, hombre. Un regalar. Tú lo que quieres es regalarle un reloj que no marque las horas, porque el matrimonio se te está haciendo más largo que una semana sin pan. Anda, anda, hombre, anda, largo, largo. Anda. Sí, yo un montón de años llevo con ella y así me pasaría toda la vida. Toda una vida me estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti. ¡Precioso, hombre! ¡Precioso! Claro. O sea, vamos a ver. O sea, toda una vida me estaría contigo, no te importa ni dónde, ni cómo, ni cuándo, pero junto a ti. Eso es, no eso importa. Eso lo dirás tú, que no importa. Mira lo que le pasó al Baturrico. ¿Qué Baturrico? La canción del Baturrico.
¿Cuál es esa? Y un baturrico en la cama le decía a su mujer: ¿qué culo más frío tienes? Y tocaba la pared. Mira si importa, mira si importa. Que no importa. Hombre, vamos a ver, según cómo lo mires, pero vamos, a ti no te gusta Becker, ¿verdad? ¿Cómo que no? Si yo soy del Real Madrid, macho. Lo que pasa es que ha terminado la liga y ya se ha ido para Estados Unidos. He dicho Becker, no Beckham. Becker, el poeta, el que escribió eso tan bonito de del rincón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Joder, macho, está... Fíjate... Fíjate, precioso, están, precioso. Están emocionados todos, sobre todo los del fondo y los de casa están emocionados ahora. Sí. ¿Cómo has dicho? ¿Cómo empieza eso? Del rincón en el ángulo oscuro. Qué bonito. ¿No es más fácil decir en el ángulo oscuro del rincón? Porque entras en casa y dices, del rincón en el ángulo oscuro, quita el polvo, Matilde. ¿Dices eso en casa o qué? Vamos a ver, ¿qué es eso? ¿Cuántos ángulos tiene un rincón? Y si a tu pareja le vas a hablar del rincón, haz como hacen en Albacete, que dicen, arrincónamela, échamela al rincón. Si es casada, casada, y si es soltera, mejor. Eso sí que se entiende. Hombre, por Dios, claro, sí, ¿no? Si se entiende, entenderse se entiende perfectamente. Pero me vas a comparar esa letra con esos pedazos de boleros que hay por ahí. Ese que le canto yo a mi mujer, ese de... Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a surcar otros mares de locura. Cuida que no naufrague tu vivir. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito. Espera. Qué bonito. Claro que sí. Bonito, qué bonito. ¡Viva el romanticismo! ¿Verdad que sí? Pero estas que te aplauden, ¿que son el coro de vírgenes de la noche sensacional o qué? Vamos a ver. Son sensibles. Sensibles. O sea, hoy mi playa se viste de amargura porque tu barca tiene... Pero tú te pasas el día despidiendo a tu mujer, macho. Pero tu mujer está todo el día fuera de casa. Por eso te dura tanto el matrimonio. Claro. Bueno, la adiós. Verdad es que sí. Hoy el más se viste de amargura porque ¿que tu mujer es azafata de Iberia o qué? Ah, trabaja en la Renfe. Esa azafata del AVE. Por eso yo la voy a despedir a la estación y le digo... Con el chacachá del tren, el chacachá del tren. Qué gusto da viajar cuando se va en express. Un problema va y ven. No luce más calor que... Anda. ¿Qué? Tu mujer es muy mayor, ¿no? ¿Por qué lo dices? Porque estas canciones las oía yo cuando hice la primera comunión. Pues sí. Es bien joven y bien guapa. Lo que pasa es que le gustan las canciones de mocedades. ¿Ah, sí? El año pasado, por nuestro aniversario, le canté esta y se emocionó. Eres tú como el agua de mi fuente. Eres tú el fuego de mi hogar. ¿Quieres? ¡Bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¿Tienes la casa asegurada? ¿Qué tiene que ver eso? Oye, por el fuego de tu hogar. Dices que es el fuego de tu hogar. Tendrás que decirle a Matilde, haz la barbacoa en el jardín, a ver si te va a quemar la casa. No hay problema con eso, porque tengo la casa asegurada. No tenemos jardín y además mi mujer no se llama Matilde. ¿No? Se llama Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Llámala, llámala, llámala. Llámala que no te ha oído, llámala. Noelia, 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 Noelia. Menos mal que se llama Noelia, porque si llegase a llamar María Encarnación de la Santísima Trinidad, estamos aquí hasta mañana. Noelia, 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 Noelia. Noelia. Espera, 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 ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Qué? Ya sé lo que le puedes regalar a tu mujer. Una pila nueva para el sonotone. ¿Qué dices? Porque con las voces que estás pegando seguro que es dura de oído. Seguro, no. Mira, seguro. Ya tengo la canción, ya sé cuál. A ver qué te parece esta. Joder, vaya noche.
porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Díselo, si la quieres, díselo, ¿eh? Te quiero, 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 y hasta el fin te querré. Oye, oye. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! De verdad que la letra de la canción esta me parece una letra complicada y densa, ¿eh? Porque te quiero, te quiero, te quiero, aquí te has estrujado, el letrista se ha estrujado la cabeza aquí. Ay, por Dios. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando alguien repite lo mismo tantas veces, te quiero, te quiero, te quiero, es porque no está seguro de sus sentimientos. Te está traicionando el subconsciente. No la quieres tanto. Es mentira. No la quieres tanto. Bueno, si no, no estarías diciendo todo el tiempo, te quiero, te quiero, sí, te quiero, que la te quiero, quiero, te quiero, te quiero, de carretilla. No la quieres tanto. Es la mentira. Quiero mucho. No, no me lo creo. Si me paso el día pensando en ella y ella en mí. Sí. Mira, nada más levantarnos, lo primero que le canto. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí. Espera, espera un momento. Cuando sufras y cuando llores también piensa en mí. Sí, cuando quieras quitarme la vida, para nada no la quiero, para nada me sirve sin ti. Espera un momento. Aquí hay violencia de género, tío. ¿Qué dices, hombre? ¿Qué sí, tontería? No, no, déjate derecho. O sea, vamos a ver, ella te quiere quitar la vida y tú no la quieres para nada y está sufriendo y todo. No os va bien la pareja. Es todo mentira, macho. No os va bien. Es poesía. No os va bien. Es poesía. Pero vamos a ver, si tú le cantas esto por la mañana, ¿qué le cantas al mediodía? ¡Wow! Una preciosa. Sí. Me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil para que pueda rezarlo cuando esté lejos de ti. Vale, 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 espera un momento. Tú fíjate si te traiciona el subconsciente y dices, me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil. La canción original dice con las cuentas de marfil. Lo que pasa es que tú dices con los dientes de marfil porque me parece que le quieres, parece que le quieras pegar un porrazo en toda la boca para hacerla callar. ¿Pero por qué voy a hacer yo eso, hombre? Pues tú sabrás, porque el año pasado le cantaste, le dejaste una notita encima de la mesilla de noche y vino al día siguiente. ¿Qué dices? Tu subconsciente está trabajando, chaval. Tú pero tienes problemas fijos. Si a mí me dijo que se había ido con dos amigas a la adoración nocturna. Pero tú eres un inocente, muchacho. Pero tu mujer cuando se va de viaje, que está todo el día de viaje, cuando vuelve, ¿qué explicaciones te da? ¿Qué te dice? No, hombre, explicaciones ninguna, ni se las pido. Me canta una canción, siempre una canción dulce, una canción de amor. Esta me cantó la última vez. Pobre tonto, ingenuo charlatán, fuiste palomo por querer ser gavilán. ¿Te das cuenta cómo eres un primavera y eres un palomo? ¿Te das cuenta cómo eres un palomo? Chico, lo que tienes que hacer es dedicarle a tu mujer una canción por tu aniversario, pero denúnciala por abandono de hogar. ¿Tú crees? Claro, hombre, claro. O sea, tiene que ser una canción que se lo ponga claro. ¿Alguna así como esta, por ejemplo? Que la detengan, que es una mentirosa, malvada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la detengan, se ha llevado mi alma, me ha robado la calma, no me ha dejado nada. Más claro, pónselo más claro más todavía. Más claro todavía, sí, ya hombre, verás, te vas sí. a enterar. Mira que engañarme sin a mí. Sinvergüenza lo que le estás haciendo a mi amigo. Vete, olvida mi cara, mi casa, mi nombre y no hazte la vuelta. ¡Hala por ahí, hombre! Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desean. A la oración nocturna, sí, vete, hombre. Vete, olvida que existo, que me conociste ahí, y no te sorprendas. Al abogado vas mañana. Olvídate todo, sí que tú sí. para eso. Tienes experiencia. Vámonos al abogado. Divorcio ahora mismo, hombre. Te separas mañana. Vámonos al abogado. Hombre.